Bienvenidas y bienvenidos al Aula del Futuro. Nos encontramos en el Aula del Futuro del INTEF, un espacio rodeado de tecnología, mobiliario específico y dividido en diferentes zonas. Este proyecto pretende inspirar a docentes y centros educativos a que puedan desarrollar el modelo del Aula del Futuro en su centro educativo, adaptado a su contexto. Este proyecto pretende desarrollar en el alumnado capacidades y competencias que le permitan adaptarse a la sociedad actual. Para ello, se nutre de tres pilares básicos. Primero, integrar la tecnología en los procesos de aprendizaje del alumnado. Segundo, la utilización de mobiliario específico que favorezca la utilización del tercer pilar, que son las metodologías activas. Este proyecto tiene sus orígenes en el Future Classroom Lab, un proyecto europeo impulsado por European School. Procede de una investigación previa que se realizó, un proyecto que se denominó iTech, en el cual analizaban el uso de las tecnologías digitales en el aula. Desde el INTEF, además de presentar este aula física que pueda servir de inspiración, también desarrollamos diferentes formaciones docentes que van en diferentes modalidades: online, cursos tutorizados, formaciones abiertas y formaciones mixtas. Una serie de formaciones que primero desarrollan una parte online en que tratan los objetivos del proyecto, una segunda fase presencial en el aula del futuro del INTEF y por último una aplicación de una situación de aprendizaje o actividades en su aula. Otra de las tareas fundamentales que desarrollamos desde el INTEF es la coordinación entre la red española y la red europea del proyecto Future Classroom Lab. En España contamos con una amplia red de centros que se encuentran aplicando el modelo del aula del futuro. Estos centros pretenden adaptarlo a su contexto y son centros de todas las etapas educativas no universitarias. Aquí en la web del Aula del Futuro podéis consultar las propuestas que todos ellos hacen. Para conseguir impulsar el proyecto y dar apoyo a centros y docentes, contamos con un amplio banco de situaciones de aprendizaje y actividades aplicando el modelo del aula del futuro que pueden utilizar en su aula en el día a día. Además, pueden adaptarlas todas ellas según las necesidades que tengan. El aula del futuro cuenta con una amplia red de embajadores. Son personas que conocen el proyecto y ayudan a otros centros y docentes para poder aplicar el modelo en su contexto educativo, en su centro educativo. Esta red de embajadores pertenece a toda España y hay representación de todas las comunidades autónomas. Además, hoy tenemos la suerte de contar con una de estas embajadoras. Su nombre es María Castro, es embajadora en la Comunidad de Madrid y es directora del Colegio Público Santa Ana de Pedrezuela. Ella os va a contar su experiencia aplicando el modelo del Aula del Futuro en su centro educativo. Os dejo con ella. Bienvenidos y bienvenidas a la Aula 21. Mi nombre es María y soy directora del Colegio Santa Ana de Pedrezuela. El proyecto Aula 21 está inspirado en el proyecto Aula del Futuro del INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación al Profesorado. Y nuestro proyecto Aula 21 fue premiado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en el 2018 como proyecto de innovación. El proyecto Aula 21 pretende estimular y favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, haciendo del alumno el protagonista de todo el proceso, donde el alumno investiga, colabora, interactúa, desarrolla, crea y presenta.
Comenzamos la visita de nuestro Aula 21 por la zona de interactuar y colaborar. Una zona que está compuesta por un monitor interactivo, por una pared gigante convertida en una pizarra y por diferentes sillas que las podemos disponer de manera cooperativa e individual dependiendo de la actividad que vayamos a realizar. Como podéis comprobar, las sillas son de diferente color porque asociamos el color de la silla con el rol del alumno en el trabajo cooperativo. Pese a que se trabaja de manera cooperativa, también se puede trabajar de manera individual en actividades gamificadas o en paisajes de aprendizaje. Es una zona donde los alumnos interactúan con sus dispositivos electrónicos y trabajan en diseño también de sus proyectos. La pizarra, las dimensiones, nos permite que estén trabajando diferentes alumnos simultáneamente, ya sea haciendo una lluvia de ideas o haciendo exponiendo diferentes partes de su proyecto. El monitor interactivo es un monitor motorizado que permite subir y bajar la pantalla dependiendo de la edad del alumnado que esté trabajando en este espacio. También a través de una red de Wi-Fi podemos conectar los dispositivos electrónicos y la pantalla digital, que nos va a permitir enseñarnos cómo van sus avances con la actividad que están realizando en ese momento. Cuando trabajamos en gran grupo o en diseño o desarrollo de un proyecto, hacemos una actividad simultánea con todo el alumnado a la vez que corresponde a la zona de desarrollo. Este espacio lo utilizamos para diseñar mapas mentales, storyboard, realizar lluvia de ideas, hacemos votaciones, validamos hipótesis, toman decisiones, analizan datos, incluso a veces llegan hasta prototipar. Hola a todas y todos, yo soy Miguel, soy el coordinador TIC del Colegio Santa Ana y asimismo soy el profesor de tecnología también. Entonces os quería presentar esta zona desde Interactúa y Colabora, y lo que hacemos aquí fundamentalmente es trabajo cooperativo y trabajo gamificado. Entonces, ¿qué actividades exactamente planteamos? Pues para empezar, todas las actividades de programación desenchufada. Se hace Cody Robby, programación con vasos, la programación mediante bailes, que se puede hacer con la técnica del 1-2-4, en la cual les enseñamos a pensar con algoritmos en la medida en que cada acción tiene su símbolo y además trabajamos las nociones de codificación. ¿Qué más actividades hacemos en esta zona? Todas las relacionadas con gamificación, como Kahoot, Quizzes y el resto de las aplicaciones que están disponibles. Y asimismo utilizamos las aplicaciones para votar, como por ejemplo Tricider. ¿Qué más utilizamos? Hacemos realidad aumentada con las tablets. Podemos utilizar Chromebook, o MerchTube o las de Google. Cualquiera de estas nos van a servir. Ahora nos encontramos en la zona de investiga, zona dedicada para la búsqueda de recursos. Los alumnos acuden a esta zona cada vez que tienen que buscar información de su proyecto, ya sea en su parte inicial o en las actividades de conexión. Esta zona también la dedicamos para hacer la programación y robótica. Utilizamos diferentes aplicaciones como Scratch y EnBlock para programar y luego tenemos diferentes sensores que vamos añadiendo a los robots a medida que vamos resolviendo los retos de las actividades que les proponemos en esta zona de investigación. Como podéis ver, contamos con ordenadores de mesas, con sillas giratorias y con mesas estáticas. Bien, estamos en la zona de investigar, de descubrir, de profundizar, de desarrollar nuestros conocimientos. Entonces, lo más evidente de tener los 12 ordenadores más los iPads es que en esta zona podemos buscar la información que necesitamos para elaborar presentaciones y para desarrollar nuestros proyectos. Pero en esta zona no solo buscamos información y la ordenamos y la catalogamos, sino que además entendemos cómo se utilizan las herramientas que necesitamos para hacer las presentaciones. Bien, con los ordenadores lo que hacemos es trabajar
ofimática. Vemos las herramientas tipo PowerPoint, tipo el Word, Excel y demás que nos van a servir para que ellos puedan empezar a crear sus presentaciones. Además, con los ordenadores les enseñamos cómo funcionan los diferentes sistemas operativos. En concreto, los nuestros están cargados con Windows y están cargados con un tipo de Linux que nos proporciona la Comunidad de Madrid, que es Mac. Ellos aprenden a tener su carpeta, a guardar las cosas en su carpeta y que no se les pierdan. Entonces, aparte de aprender cómo se utilizan los ordenadores, cómo funcionan, cómo están organizados por dentro, lo que hacemos con ellos es iniciarles a la programación. Lo que hacemos en esta zona es desarrollar el pensamiento computacional. Si tuviéramos que pautarlo por edades o definir qué actividades hacemos para cada edad, diríamos que con los más pequeños, de primero y segundo, les iniciamos en Neuron, que es una caja de cartón a la que se le conectan diferentes periféricos de forma muy guiada y al final surgen actividades como un sensor de ruido, un pequeño semáforo o un conejo que termina moviendo las orejas y que a ellos les parece muy divertido. Asimismo, en segundo, les iniciamos en las tablets con Scratch Junior. Scratch Junior es un lenguaje de programación muy visual, muy sencillo, que nos permite programar diferentes personajes en diferentes escenarios. ¿Qué es lo que hacemos con Scratch Junior ligado a Investiga? Realizamos presentaciones. Le pedimos a los alumnos, por ejemplo, que hagan una presentación de los diferentes tipos de árboles. Y como nuestro colegio tiene huerto y tiene bastante vegetación y estamos bien situados, salimos fuera, tomamos las imágenes y luego ellos las ordenan y preparan sus presentaciones. Como tienen la posibilidad de grabar audio, asimismo les pedimos que lo hagan en inglés cuando es en Natural Science. En tercero, hacemos un pequeño salto porque pasamos a Scratch 3.0. Bien, este es el lenguaje que vamos a utilizar no solo para aprender a programar, sino para los robots también. En Scratch 3.0 con ellos, en tercero, que empezamos a desarrollarlo más profundamente, no solo hacemos juegos o pequeños desafíos, sino que lo utilizamos también para presentar. Por ejemplo, ellos investigan sobre un país y terminan realizando una presentación con audios grabados en el que los personajes se mueven y hay cambios de escenario. Esta es la zona perfecta. Primero buscan la información, la guardan y la almacenan toda en su carpeta y después en Scratch 3.0 realizan sus presentaciones. En cuarto, tenemos un pequeño salto de nuevo, salimos de lo que son los ordenadores y pasamos a interactuar con el hardware. Comenzamos a programar lo que es el robot. Bien, muy importante para ellos es que se familiaricen con la idea de montarlos y desmontarlos. Asimismo, nos permite salvar la brecha de género, porque todavía en nuestra sociedad no es lo más habitual o muy común que a las niñas les regalen los tentes o los legos para montar y desmontar. Todavía la mecánica está ligeramente sesgada. Bien, ellos aprenden lo que son los destornilladores, las tuercas, las diferentes cabezas de Allen en estrella, planas, y se familiarizan con lo que es montar y desmontar un robot. Asimismo, trabajamos con ellos que entiendan cómo funcionan las diferentes partes, desde los motores que provocan el movimiento, los sensores, los siguelíneas, la zona donde se guarda el programa que vamos a cargar y los diferentes tipos de conexión que hay con los diferentes puertos. Ellos se van familiarizando con la idea de que lo que van a programar en el iPad o en el ordenador va a tener un reflejo real en un robot. Lo mejor de todo es que a este robot se le pueden conectar diferentes periféricos. Podemos trabajar la temperatura, los colores, los sonidos y podemos con ellos trabajar por retos. En quinto y en sexto, volvemos a Scratch y lo que vamos a centrarnos es en desarrollar más profundamente el pensamiento computacional. Ya no va a ser tanto presentar información, sino hacer juegos con Scratch en los que comprobamos si sus compañeros han entendido o no las diferentes lecciones o los diferentes contenidos. Podemos hacer pasapalabras, juegos de preguntas y respuestas y también empezamos a crear pequeñas historias para contárselas a los más pequeños.
Ahora nos encontramos en la zona de desarrollo, una zona que está compuesta por puff, por un sofá y por dos mesas regulables. Es una zona que la queremos hacer cómoda porque es la zona destinada para que los alumnos puedan pensar, planifiquen, estructuren, sinteticen, profundicen y sobre todo la dedicada a la autoevaluación de su trabajo, la evaluación formativa. Los alumnos vienen aquí para ir chequeando su hoja de ruta y ver cómo van trabajando en su proyecto, qué pueden mejorar y cómo deben de continuar. Cuando se trabaja en gran grupo en un diseño de un proyecto, esta zona no la podemos dedicar para que todo el alumnado trabaje simultáneamente la autoevaluación o el diseño del proyecto. Pero sí que tenemos claro que las acciones cognitivas que aquí queremos desarrollar se tengan en cuenta a la hora de trabajar en otra zona. Sabemos que aunque estemos en otra zona, estamos trabajando las acciones cognitivas de la zona de desarrollo. Podemos utilizar también para esta zona o bien dispositivos electrónicos o material fungible, que lo que nos va a permitir desarrollar actividades de mapas mentales, diseño de storyboard, de prototipos y diferentes actividades del proyecto. En esta zona vamos a realizar dos actividades fundamentalmente. La primera es sobre planificar y estructurar nuestros proyectos, nuestros trabajos y nuestras tareas, y la segunda de ellas es evaluarlos. Recordamos que evaluar es un proceso continuo, entonces los alumnos pueden venir aquí en diferentes momentos de su trabajo para reflexionar sobre cómo está funcionando. Pongamos un ejemplo. Si les hemos propuesto que hagan una investigación sobre el coronavirus, antes de que se lancen a buscar la información, ellos aquí tienen que planificar, tienen que reflexionar qué quieren saber, qué saben y cómo van a buscar esa información. Y además se pueden poner de acuerdo en qué tipo de producto van a presentar a sus compañeros, bien sea una presentación de Sketch 3.0, si lo van a realizar en un podcast de GarageBand o si van a realizar un PowerPoint. Una vez que nuestros alumnos tienen claro qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y qué necesitan, una vez que se han organizado y han realizado la actividad, pueden volver aquí y trabajar con las fichas de evaluación por parejas y de autoevaluación. Asimismo, ¿qué más cosas pueden hacer? Pueden pedirle a uno de los profesores que están en el aula o a sus propios compañeros que les den feedback. Si la tarea que les hemos propuesto es crear una pequeña película, antes de lanzarse con los tablets a grabar las diferentes tomas, lo que necesitan es preparar la película. Esta fase es muy importante inculcársela porque sus proyectos no salen bien si no están bien preparados. Entonces, aquí ellos podrían escribir la historia de su película y realizar un pequeño storyboard con las diferentes escenas con las que quieren contar su película. Esta es fundamentalmente la zona para reflexionar sobre nuestro trabajo antes y después de llevarlo a cabo. Aquí nos encontramos en la zona de CREA, es la zona destinada para crear cualquier producto final o creamos actividades que nos van a ayudar a componer el producto final de nuestro proyecto. En esta zona los alumnos pueden crear cualquier tipo de producto, ya puede ser una presentación, un rap, un videoclip, una animación, un cómic, un doblaje, un anuncio. Es una zona que, como podéis comprobar, tenemos una pared pintada de verde que hace efecto de croma y dos focos de iluminación para hacer las grabaciones. También es muy importante deciros que el techo es regulable. Las luces del techo se regulan dependiendo de la luz que necesitamos en la grabación de nuestros vídeos. De hecho, todas las luces que del aula del futuro son regulables y van por fases. Cada fase corresponde a una zona de aprendizaje del aula del futuro. Así, dependiendo de la actividad que estamos haciendo en una zona u otra, vamos jugando también con las luces. En esta zona lo que pretendemos es que nuestros alumnos aprendan a redactar, a interpretar, a dibujar, a grabar, a fabricar, a prototipar. Si trabajamos simultáneamente todo el aula para un producto final,
Nos pasa igual que en la zona de desarrollo. Es una zona en la que no podemos estar todos los alumnos, pero sí que tenemos claro que las actividades que están haciendo, aunque estén en otra zona haciéndolas, son actividades que pertenecen a la zona de crear. Y las acciones cognitivas que desarrollamos son las acciones cognitivas que comprendemos en la zona de crear. Y fundamentalmente lo que vamos a hacer aquí es darle forma a nuestros proyectos. ¿Qué actividades podemos realizar en esta zona? Lo primero que salta a la vista es que podemos realizar todo tipo de croma cámara, es decir, podemos grabarnos y cambiarle el fondo a cualquier lugar que imaginemos. Un ejemplo sencillo, nuestros alumnos están haciendo de manera voluntaria en el recreo un taller de percusión y quieren enseñarle a sus amigos a tocar un ritmo. Vinimos aquí, se colocaron con los cubos y las baquetas, se grabaron y finalmente le cambiamos el fondo y ya no pusimos un colegio, sino que pusimos una calle de Londres. Y el resultado, pues la verdad, fue muy muy interesante para todos. Otro proyecto que podemos llevar a cabo aquí, esto que veis es un estudio. Es un estudio para poner un tablet y de forma cenital vamos a grabar lo que ocurre debajo. Podemos animar letras, podemos animar números, podemos animar los dibujos que vamos haciendo con nuestra mano y también podemos animar cualquier tipo de muñeco. Podemos mezclar recortables, con plastilina, con todo aquello que se nos ocurra. Se pueden hacer trucos de magia que le gusta mucho a los pequeños, convertir un macarrón en dos macarrones y en cuatro macarrones, que desaparezcan. Y en esta zona es lo que nos permite como transformar lo que hemos planificado en un producto real. Más cosas que hacemos en esta zona, cualquier tipo de edición audiovisual, desde un podcast, una película, un corto, a lo que se nos ocurra. Y después, no solo editamos, sino que podemos mezclarlo todo. Podemos tener una presentación que empiece con unas letras animadas tipo stop motion, después una persona que nos habla disfrazada con un fondo de la Francia del siglo XIII, y finalmente puede dar lugar a una entrevista. Aquí es la zona de la imaginación al poder. Aquí nos encontramos en la zona de presentar. Es una zona dedicada para que los alumnos realicen sus exposiciones o presenten el producto final de su proyecto. Es una zona en la que pretendemos que los alumnos desarrollen acciones como debatir, escuchar, explicar, presentar conclusiones, documentar, incluso también podrán llegar a recitar o dramatizar cualquier tipo de teatro. En esta zona está compuesta por un monitor interactivo que les ayuda de soporte visual a la hora de realizar sus presentaciones, un atril para dejar sus apuntes o su dispositivo tecnológico y unas gradas que son móviles. Se pueden disponer de diferentes maneras dependiendo de la actividad que vayamos a realizar en ese momento. En esta zona además trabajamos la oratoria. ¿Qué quiere decir que trabajamos la oratoria? Bien, primero, ellos tienen que presentar sus conclusiones, tienen que organizar su discurso, de tal forma que las partes más importantes las enfaticen más. Además, les enseñamos a trabajar con el lenguaje corporal, a mirar a sus compañeros, a no apoyarse en la pared, a no guardar las manos detrás de la espalda como si estuvieran asustados. En esta zona, ellos se enfrentan por primera vez con el público. Pero asimismo al público le pedimos que no sean espectadores pasivos, sino que estén reflexionando para ayudar a sus compañeros una vez que la presentación se termine. Es decir, les pueden indicar cómo podrían mejorarlo o si bien la presentación es súper correcta y realmente no tiene aristas que haya que pulir, y además les dicen a sus compañeros qué elementos les han gustado más. Participan activamente. Otra de las cuestiones que podemos llevar a cabo aquí es que ellos reciban feedback en directo de sus compañeros. Terminamos la visita virtual por nuestra aula 21 apuntando lo más importante, y es que el alumno es el protagonista de todo su proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor se convierte en un mero acompañante o mediador dentro de todas sus experiencias. Os quiero contar ahora cómo hemos implementado el proyecto Aula 21.
El proyecto, como bien indica al principio del vídeo, es un proyecto que emana del proyecto Aula del Futuro del INTEF. Nosotros llevamos 3 años con la implementación del mismo. En 2018 comenzamos con las obras para adecuar la sala y empezamos amueblando todo el espacio. Ese mismo año que comenzamos con todo el mobiliario y la tecnología, desarrollamos formación en el centro, que fue una formación en competencia digital y en aplicaciones. En el segundo año, que ya teníamos el aula del futuro montado y que ya empezábamos a trabajar con los niños aquí dentro, tuvimos nuestro segundo año de formación, que lo dedicamos a la formación de paisajes de aprendizajes y metodologías activas que se podían implementar en el aula. A pesar de que nos formamos de diferentes metodologías, también estuvimos desarrollando escenarios de aprendizajes propios del proyecto Aula del Futuro. Incluso nos dio tiempo a implementarlo con los alumnos de ese curso escolar. Y este año la formación la estamos dedicando a la evaluación formativa, a evaluar por competencias. Creíamos necesario tener que finalizar el proyecto con la parte más importante, porque no se puede cambiar la metodología ni hacer al alumno el protagonista de todo proceso de enseñanza-aprendizaje si no cambiamos la evaluación. Aparte de la formación, que es fundamental cada vez que se quiere implementar un proyecto, también decidimos seguir el kit de herramientas que ofrecía el proyecto Aula del Futuro del INTEF. Comenzamos en ese primer año a hacer unas encuestas, a realizar encuestas al personal de la comunidad educativa, incluso a la inspección educativa, al director de área, consejo escolar, algunas empresas tecnológicas. Empezamos a hacer unos cuestionarios sobre las tendencias emergentes, que creíamos que iba a ser tendencia en los años próximos, y en nuestro caso salieron como tendencia mobile learning, realidad aumentada y robótica. De ahí, como os contaba Miguel, que trabajamos mucho la robótica dentro del aula, al igual que la realidad aumentada y mobile learning. Una vez que detectamos tendencias, que ya sabíamos las tendencias que íbamos a trabajar en este proyecto, aparte que se puede trabajar no solo las tendencias, se puede trabajar cualquier cosa que a un profesor le venga bien con el proyecto que esté desarrollando o con el tema que esté viendo con los alumnos, también nos hicimos una evaluación sobre nuestro nivel de madurez, tanto a nivel individual del profesorado como a nivel general del centro. Ahora ya existe una aplicación que se llama Selfie, que te proporciona directamente la información que necesitas saber sobre en qué punto de partida te encuentras. En nuestro caso, cuando lo pusimos en marcha, todavía no existía Selfie, entonces hicimos un cuestionario que nos dio en la respuesta el punto donde estábamos, en el nivel que estábamos. Ese cuestionario, dependiendo del nivel que estábamos, sabíamos los avances que íbamos a tener que haciendo durante ese año, que era dar un pasito más. Y así empezamos, dando un pasito más en el avance de nuestro nivel de madurez. Sí que es cierto que es una autoevaluación que la realizamos una vez trimestralmente, pues ya haremos 4 o 5 evaluaciones para ir comprobando cómo son los avances que estamos llevando a cabo. Una vez ya detectadas las tendencias y autoevaluarnos sobre nuestro nivel de madurez, ya empezamos a generar también escenarios de aprendizaje, escenarios que cogimos como modelo el que aparece en la web del proyecto Aula del Futuro. Encajamos nuestro nivel de madurez y las tendencias que queríamos trabajar, y a partir de ahí empezamos a diseñar escenarios base. Son escenarios, como bien decía antes, que son competenciales, con lo cual no tienen un contenido curricular y se puede abrir a cualquier profesor que lo quiera utilizar. Y es más, o sea, cuando viene un profesor que a lo mejor no tiene tanta experiencia o que no se le ocurre cómo poder trabajar en esta aula, esos modelos de escenarios de aprendizaje le sirven como inspiración. La finalidad también de este proyecto no es que se quede solamente en el aula del futuro, es que el profesor, cuando llega a su aula, no, independientemente de que no tenga este espacio, de que no tiene a lo mejor este mobiliario ni tanta tecnología, pero que intente extrapolar todo lo que se trabaja aquí al aula. En el aula, con menos material o teniendo en cuenta la disposición de este espacio, también se pueden hacer muchas cosas, sobre todo saber qué acciones cognitivas voy a trabajar con mi alumnado en cada actividad que estoy planteando. Y podemos hacer, bueno, pues
trasladar esa idea, ¿no? De darle al alumno todo el protagonismo en el aprendizaje que está llevando a cabo. Y esto es todo, espero que hayan disfrutado con esta visita, que os hayamos motivado, que es un proyecto que es muy bonito, los alumnos están encantados y animaros a que podáis implementarlo, podáis comenzar una nueva aventura como con un aula del futuro. Muchas gracias.